Bienvenidos nuevamente a Arte en 2 Minutos. Hoy quiero presentaros un nuevo apartado de mi canal que creo que os va a encantar. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del arte de las portadas de discos. Quiero comenzar explorando una de las más icónicas y enigmáticas, la portada de Abraxas, de Carlos Santana. Prepárate para adentrarte en un viaje de colores y símbolos que representan la esencia de este álbum musical. Abraxas es el segundo álbum de estudio de Carlos Santana y su banda, lanzado en 1970. La portada fue diseñada por el artista Matty Klavine, quien era conocido por sus obras surrealistas y psicodélicas. En esta época, el arte de las portadas de discos era una plataforma artística para expresar la identidad de la música y el mensaje del álbum. Carlos Santana tuvo la idea de contactar al artista alemán después de ver su obra La Anunciación, que representaba el momento en que el ángel Gabriel se anuncia a María. Sin embargo, como Klavine estaba en Tánger con Timothy Leary en esos momentos, el manager de la banda obtuvo los permisos necesarios para fotografiar la pintura y utilizarla como portada del álbum. La portada muestra la mitad derecha de la obra de Klavine, una mujer negra desnuda sentada, con un pezón al descubierto y el otro cubierto por su mano. A su lado, una paloma blanca cubre su zona íntima, representando al Espíritu Santo. Un elefante con la cabeza adornada al estilo hindú se encuentra en el borde derecho de la composición. En la parte izquierda hay otra mujer desnuda, alada, con la piel de color carmesí y tatuajes. Lleva una conga entre sus piernas, lo cual motivó a Carlos Santana a elegir la obra para la portada, ya que representa al ángel Gabriel llevando el mensaje de la fecundación a María. En resumen, la portada del álbum presenta una interpretación artística de la Anunciación a María, con elementos simbólicos que representan la fecundidad y el mensaje divino. El título del disco se refiere a la deidad gnóstica Abraxas, una entidad que representa la unión de lo divino y lo terrenal. Klavine llenó la obra con referencias esotéricas y culturales, agregando un aire de misterio a la portada. La portada de Abraxas refleja la música del álbum, que combina influencias de rock, jazz, salsa y música afrolatina. La fusión de estilos y culturas en la portada se relaciona con la diversidad y la fusión musical que Carlos Santana presentó en su música, creando así una simbiosis entre el arte visual y la expresión sonora. Abraxas se ha convertido en un icono del arte en las portadas de discos, siendo reconocida como una de las más memorables de la historia musical. La portada trasciende el tiempo y sigue siendo fuente de inspiración para artistas y amantes del arte en todo el mundo. En tan solo 2 minutos hemos explorado la fascinante portada de Abraxas de Carlos Santana, una obra maestra que combina la magia de la música con la enigmática expresión visual. Espero que hayas disfrutado de este viaje artístico y te invito a compartir tus comentarios y suscribirte para seguir explorando el maravilloso mundo del arte en Arte en 2 Minutos.